Qué gusto verles una vez más. Recuerda, mi nombre es Gaby, para recordar. Y pues agradezco mucho a Dios que podamos preocuparnos por la familia, porque la familia está siendo muy atacada y la familia es un invento de Dios. Y ahora quieren ir contra esa creación tan, tan importante que es la familia y quieren acabar con, con ella precisamente y debemos estar listos para, para cuidarla. Pero no va a ser en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y algo que acaba con la familia es la falta de espiritualidad en los hogares. Y dice el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Una manera de cuidar nuestras familias es tener espiritualidad en nuestra familia, pero no solamente como familia, sino de una manera personal. La familia es de origen divino, invento de Dios, no, podremos, no podemos pretender que funcione sin Él. Y desafortunadamente a veces. Nuestra familia funciona sin Dios, o bueno, creemos que funciona sin Dios. Y ya el estrés de este mundo, las actividades y todo nos ha llevado a distraernos de cómo es que Dios quiere que la familia sea dirigida. Para que Jehová edifique tu casa, necesita edificar primero tu vida de una manera personal. No podemos ser mujeres virtuosas que dan bien a su marido y no mal, si no buscamos a Dios. Si Dios no es parte de nuestra vida, como como hijos no pueden ser obedientes y honrar a sus padres, si Dios no significa nada para ellos. ¿Cómo ser un varón que ama a su mujer, como Cristo amó a la Iglesia, cuando crees saberlo todo y que nadie te puede enseñar nada? Entonces, para que Dios pueda estar guiando a nuestras familias, necesitamos tener espiritualidad de manera personal, estar buscando a Dios. Mi pregunta sería, ¿tienes una religión o tienes una relación con Dios? Es algo muy diferente. ¿Tienes una religión o tienes una relación con Dios? ¿Qué importante es para ti Dios? ¿Buscas de Dios todos los días? ¿Tomas en cuenta a Dios para tu diario vivir? ¿Es tu Dios o es tu amuleto? Es muy importante porque a veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a tener una Biblia, nos acostumbramos a, al lenguaje cristiano, nos acostumbramos a nuestros amigos, pero nos hemos olvidado de Dios y Dios se ha vuelto nuestra religión y hemos perdido esa relación personal con Él. Y por ahí escuché una frase que me gustó mucho que dice: si tu fe no ha cambiado tu carácter, entonces tienes, no tienes una relación, tienes una religión. Si tu fe no ha cambiado tu carácter, entonces no tienes una relación, tienes una religión. ¿Cuántos religiosos hay aquí? ¿Cuántos podríamos decir tenemos una relación personal con Dios? Dios no desea tus sacrificios, Dios desea tu obediencia. Dios te desea a ti, Dios no desea tus actividades. Puede ser muy activo aquí en la iglesia, no se puede ser una linda persona pero sin relación con Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Somos llamados a buscar a Dios. Yo sé que se lo saben de memoria, pero busquemos Mateo 6:33. Y el que lo encuentre, si es tan amable de leerlo, por favor. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Muy bien. ¿A qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? a buscar primero el reino de Dios. Y dice otra, otra versión, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás. Por encima de todo lo demás. ¿Qué fue lo que buscaste primero hoy en la mañana? Tu teléfono, tu Facebook. ¿Cuántos mensajes tienes? ¿Cuántas notificaciones? A veces eso es lo que hacemos primero. Esa es nuestra primera búsqueda. Y nos olvidamos que la vida es un milagro. Hoy estamos vivos porque Dios quiere y estamos vivos ahorita porque Él así lo ha sido determinado. Y a veces nos acostumbramos a vivir y la vida es un milagro, es una bendición. Entonces, gracias a Dios que hoy estamos vivos. Si tu esposa hoy amaneció, gracias a Dios. Si tu esposo hoy también, gracias a Dios. Tus hijos, tus padres, tus vecinos, todos, gracias a Dios. Es un milagro. Entonces, somos llamados a buscar el reino de Dios, primeramente. ¿Qué nos hace olvidar que podemos vivir sin Dios? ¿Qué, ¿Qué te está estorbando que te hace vivir sin Dios? Decidir sin Dios. No sé, puede ser el trabajo. Puede ser... El la televisión, las redes sociales, tus amigos, no sé, la escuela. Y podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nos congregamos, que hacemos muchas cosas cristianas, pero puede que no tengamos una relación personal con Dios. Buscar a Dios, depender de Él, es la antítesis de la autosuficiencia. Buscar a Dios, depender de Él, es la antítesis de la autosuficiencia. Cuando vivimos sin Dios, estamos siendo soberbios, estamos siendo altivos. Por eso cuando le buscamos, estamos diciéndole, Señor, aquí estamos, no podemos vivir sin Ti. Dice su palabra que separados de Dios no podemos vivir, no podemos estar. Pero lo increíble es que lo hacemos todos los días. Entonces... Cuando buscamos de Dios, mostramos humildad. Le decimos, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Yo no sé, tú sí sabes. Yo quiero aprender. Pero estamos en un mundo en donde creemos que todo lo sabemos, que todo es fácil, que ya nadie nos puede enseñar y menos Dios. Llegar a Dios en oración mediante Jesús en cualquier momento y por cualquier cosa es un privilegio que no tiene precio. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es vivo. En cualquier momento nos podemos acercar a Él. Pero desafortunadamente lo hemos tomado como un amuleto. Tenemos problemas, ahí está Dios. Necesitamos algo, nos acordamos de Dios. Y a veces ya es como un cliché incluso en nuestra manera de hablar. Ay Dios mío, Dios me guarde, Dios me ayude, Dios me ampare, Dios nos proteja, Dios nos lleve, Dios nos traiga. Y Dios, ¿qué tiene de nosotros? Todos nosotros necesitamos a Dios todo el tiempo, momento tras momento, necesitamos de su gracia. Necesitamos humildad para buscarle. Ahora ustedes pueden decir: Bueno, pero yo vengo a la iglesia, yo canto, participo en todas las actividades, pero Dios te quiere a ti de manera personal. ¿Cuántos días le buscaste en esta semana? ¿Cuántos días tomaste un tiempo para estar con Dios de una manera personal? Decir, este es mi tiempo con Dios, necesito de Dios, no puedo salir de casa sin buscarle, no puedo empezar el día sin ponerme en las manos de Dios. Pero no es solamente una frase, sino es realmente tomar ese tiempo de buscar a Dios. Y porque no buscamos a Dios, nuestra familia no funciona. Porque no vamos al creador de la familia, no vamos al inventor de la familia, no vamos a las instrucciones divinas. Y por eso nuestro matrimonio puede estar muy mal, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestra vida. Pero Dios no puede estar en tu familia si no es importante para ti de manera personal. Yo creo que no sabemos de memoria el Salmo 91. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿O no se lo saben? Muy bien. Es un, es un salmo muy hermoso. Y cuando tenemos miedo o algo, ahí lo estamos repitiendo, ¿verdad? Pero este salmo tiene condiciones. Y esa condición viene en el versículo 1. Dice el que habita el abrigo del Altísimo, volará bajo la sombra del Omnipotente. El secreto de la supervivencia es habitar al abrigo del Altísimo. No es visitar. El abrigo del Altísimo es habitar. No es buscar a Dios de vez en cuando, es todos los días. ¿Quién de nosotros puede decir que estamos habitando con Dios? La palabra vital se traduce de la palabra hebrea yashab, que significa mantenerse, acatar o acomodarse. ¿Estamos manteniéndonos en comunión con Dios? El término transmite la idea de permanencia y expresa la idea de vivir dentro de una comunión consciente con alguien y de recibir fortaleza diaria de ese alguien. ¿Quién está habitando al abrigo del Altísimo? ¿Cuánto tiempo utilizas para la lectura de la palabra de Dios? Ya lo he comentado otras veces. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Y a veces pensamos que de verdad en la Biblia dice el versículo ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos lo creen y no vienen la Biblia. Entonces, eso no lo vamos a saber si no estamos habitando al abrigo del Altísimo. Si yo les pidiera que levantaran las manos, ¿quién ha leído la Biblia completa? ¿Cómo nos sentiríamos? Ahora, los que ya decimos que la hemos leído completa, ¿cuánto estamos obedeciendo de lo que hemos leído? <laughs> sí. Una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Cómo está tu vida de oración? Fría, tibia o caliente? Cuando oramos dependemos de Dios. Estamos diciendo a Dios, yo no puedo, tú sí puedes. ¿Cómo está esa vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? O como ya estamos muy cómodos de que si nosotros ya tenemos la salvación, entonces ya pues ya para qué hablo si yo ya estoy muy bien. ¿Y los demás? Pues a ver, quién quién baja del cielo a hablarles de, del Evangelio. Entonces, ¿a qué hora tienes tu cita con Dios todos los días? ¿Cuántos dejan plantados a Dios, plantado a Dios? Hoy es un buen tiempo para que decidamos habitar al abrigo del Altísimo. Si no habitamos al abrigo del Altísimo, nuestra familia, nuestra vida personal no va a tener éxito. Siempre debemos hacerlo, pero la familia está siendo muy atacada. Se cumple lo que dice la Biblia ahora, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y antes ser virgen era una bendición y ahora es un espécimen raro. y eso se va a ir depravando más y más y más, porque eso dice la palabra de Dios, que la maldad irá en aumento, esto no no va a ser menos. ¿Y estamos preparados para afrontar toda esa presión de maldad? No lo vamos a poder hacer si no estamos buscando a Dios de manera personal. ¿Cuánto tiempo inviertes en buscar a Dios? Si pedimos el diezmo, ¿cuánto sería? Dos horas cuarenta minutos. ¿Cuánto tiempo tiene Dios de tu vida diaria? Muchas veces ni damos gracias por los alimentos. Pues no es que en esta casa comemos porque yo trabajo, porque yo este me mato ahí trabajando para que coman, para que vistan. Y no recordamos que la vida es de Dios, que la salud, que la fuerza, que la creatividad, la inteligencia que podamos tener, viene de Dios. Nada es de nosotros. Solo somos administradores. Dices, ya no sé qué hacer con esta mujer, ya no sé qué hacer con estos hijos, pero no busques a Dios. Y entramos a la familia a, una, a un ciclo de dar, perdón, de recibir. Yo quiero que mi mujer haga esto. Yo quiero que mi esposo sea esto conmigo. Yo quiero tener estos hijos, pero todos quieren recibir algo y nadie está dispuesto a dar. Pero no vamos a tener esa conciencia de dar si no estamos buscando a Dios. Y hoy deseo de todo corazón retar la vida de cada uno de los que estamos aquí para que hagamos un compromiso con Dios de buscarle todos los días, de que hoy puedas determinar tu cita con Dios diaria, de que hoy puedas decir, yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a tener un tiempo con Dios. Bueno, eh, las 5 de la mañana es una hora, ¿eh? no, no, no es de que si no lo haces a las 5 estás pecando, ¿verdad? No, sino, ¿qué hora es la que te acomoda, donde vas a estar más tranquilo, relajado, donde no, no va a haber distracciones, donde nadie necesita de ti y donde tú puedes estar solamente con Dios? No podemos escoger el día porque todos los días necesitamos de Dios. Para Dios no hay vacaciones espirituales. Porque a veces decimos, ay, yo estoy de vacaciones y se nos olvida Dios. No, o sea, no hay vacaciones espirituales. Entonces, definitivamente todos los días necesitamos decidir por Dios. Ahora piensa cuál es tu hora ideal para estar con Dios. Algunos podemos levantarnos más temprano, otros en la mañana no. No carburan nada y son mejor en la noche y pueden estar muy despiertos en la noche. Entonces, ¿cuál es tu mejor hora para buscar a Dios? Ahora, tómalo y sé consciente de que es una cita con Dios. No lo podemos dejar plantado. ¿Qué necesitamos para esa cita con Dios? Primeramente, una actitud humilde. Para poder estar con Dios. Estamos ante el Rey de Reyes, ante el Dios Todopoderoso, ante el Gran Yo Soy. Y después, yo creo que necesitamos llevar una Biblia. Necesitamos tener una Biblia. Es válido también tener un cuaderno, un lápiz, una pluma, un diccionario, porque a veces leemos hay palabras que no entendemos. Y si las buscamos, es más fácil poder, poder comprender lo que está diciendo la palabra de Dios. Y también es válido que te tomes un café con el Señor. Que te hace estar más despierto, es válido. Es una cita con Dios y es un momento para disfrutar. Puedes tener música que te haga estar en tranquilidad, en paz. Y es una cita con Dios. Es una cita donde Dios te va a esperar todos los días donde Él quiere que tú abras su palabra, que le busques y donde tú puedas estar al pendiente de lo que Él te habla. Y el cuaderno es para que podamos escribir qué es lo que nos está hablando Dios. Entonces, ¿qué, qué tan importante es Dios para ti? ¿Lo refleja tu vida espiritual personal? Probablemente el resultado de tu vida actual es la fotografía de tu familia. Como Dios no es importante para ti, se nota en tu familia. Por eso hay tantos pleitos todo el tiempo. O a lo mejor no hay pleitos, pero hay apatía, hay ignorancia, cada quien vive su vida, cada quien está encerrado en su cueva. Y ya no hay relación familiar. Entonces, haz una cita con Dios, determina lugar, hora lleva lo necesario, lleva biblia, diccionario, lápiz, libreta. un café es válido. Y, lleva, y, y llega con una actitud expectante de decir, qué me quieres decir, dios? y también necesitamos humildad porque dios nos habla y nos va a mostrar cosas que no están correctas. y necesitamos tener humildad para reconocerlas, para aceptarlas y para estar listos para el cambio. y también, es muy importante que no perdamos pasión por nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando andaban de novios? ¿Verdad que no había tiempo? Todo el tiempo queríamos estar con la persona, todo el tiempo. Y nos íbamos, bueno, antes en mi, en mi cuando yo era novia, pues no había WhatsApp, no había celular, creo que no había. O si había, eran así como raros, ¿no? pero ¿ya te ibas y ya querías hablar por teléfono? Bueno, al menos Omar y yo nos comunicábamos con, por carta, porque no, no estábamos, yo no estaba aquí. Entonces, pero ya había una ansia, un, una emoción de poder vernos, de poder estar juntos. Eso sentimos por nuestro Dios. Decimos, Ay, pues hay que ir a la iglesia, a ver qué hay ahora. A ver cómo me divierten. A ver si me gustan los cantos. A ver quién predica. Y venimos también exigiendo que nos den algo. Cuando nosotros somos los primeros que debimos buscar a Dios para recibir de Dios y entonces venir a dar también. Pero hemos dejado de tener pasión por Dios. Hemos dejado de estremecernos. Por Dios, hemos olvidado nuestro primer amor. Por, por eso dice Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y ve de dónde has caído. ¿Qué te ha estorbado en tu relación con Dios? ¿Qué es lo que ha pagado tu primer amor? ¿Qué es lo que, es lo que dejó que dejaras de estremecerte? ¿Has olvidado todo lo que Dios ha hecho por ti? Y aunque aparentemente no hubiera hecho nada, dio Jesús su vida por ti y por mí. Creo que eso es algo que debe motivarnos para llevar una vida de agradecimiento a Él y buscarle todos los días, pasar tiempo con Él. ¿Por qué has dejado de vibrar en los brazos del Señor? Arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y dice, haz las primeras obras. No te esperes para año nuevo para hacer propósitos. Comienza hoy. Si no has leído la Biblia, decide hacerlo hoy. Si tu tiempo de oración es frío, congelado, decide que hoy vas a hacer un compromiso con Dios de que vas a volver a vibrar buscando a Dios. Si no tienes ese hábito de buscar a Dios todos los días, decide hacerlo hoy. Porque eso depende tu vida y depende tu vida matrimonial, la vida de tus hijos. Necesitamos ser agentes de cambio y no vamos a hacerlo si no buscamos a Dios, si no dependemos de Él. Y a veces, como no estamos buscando a Dios, como no nos estamos relacionando con Él, cuando viene toda esta presión de maldad hacia la familia nos avergonzamos de lo que creemos. Y en la escuela hay tanta presión sobre la homosexualidad, sobre eh, la diversidad de género, que nuestros muchachos se quedan callados. O dicen, no, yo mejor no me meto. Prefieren no tener problemas en lugar de defender su fe. Y no apoyamos lo que dice la palabra de Dios, sino al contrario, nos avergonzamos porque nos da pena la presión, el bullying espiritual es tremendo, ¿verdad? Sí. Pero si no buscamos a Dios, pues nos van a comer. Pero eso va a venir cuando dependemos de Dios. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero tenemos un Dios de oportunidades. Y hoy nos da la oportunidad de relacionarnos con él una vez más. Si para ti Dios es como oh, un amuleto, que hoy deje de serlo. Si para ti Dios es pues la religión de tus papás, hoy checa si realmente tienes una relación personal con él y decide tenerla hoy. Buscar a Dios y decirle yo te quiero conocer, no quiero conocer lo que dicen mis padres que eres, sino yo deseo decidir venir a conocerte y deseo venir a la iglesia con gusto, no porque me traen, no porque si no no va a haber permiso para ir a no sé dónde. Entonces, hoy tenemos oportunidad y mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, a veces se nos olvida que nuestra vida va a ser calificada en el cielo. Se llama el Tribunal de Cristo. Y ahí de manera personal vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. ¿Cómo nos van a evaluar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a salir de ahí? ¿Avergonzados? Y ahí no vamos a tener excusa, no le vamos a poder decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tío, es que el pastor, es que los hermanos de la iglesia. Y Dios nos va a decir, bueno, yo ahorita trato con ellos, no te preocupes, ahorita estamos tú y yo. ¿Cuánto vamos a tener de calificación? Excelente, bueno, regular, reprobado. Y vamos a estar ante el Dios Todopoderoso. ¿Cómo va a estar nuestra vida? Y se nos olvida que no tenemos la vida comprada. Podemos morir hoy. Y aunque no vayamos a la condenación, pero sí podemos dejarnos avergonzados de Dios porque no vivimos aquí como Él esperaba que viviéramos. Porque no le buscamos. Aquí nos cuesta trabajo buscarle y allá en la eternidad, pues vamos a estar para siempre con Él. ¿Y qué vamos a decir? No, ya me voy, al rato vengo. No, pues ahí vamos a estar, adorándole por siempre. Entonces hay que desempolvar la Biblia. En el librero se ve bonita y a veces coleccionamos versiones, ahora hay muchas Y es más, incluso ahora ya ni cargamos Biblia porque me puede venir en el teléfono Entonces hay que desempolvar la Biblia, hay que invertir para pasar tiempo con Dios ¿Qué tienes que dejar para pasar tiempo con Dios? Las horas extras en tu trabajo Probablemente tienes muchas horas extras porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. Y tú quieres ganar y ganar y más dinero. Pero no has probado que Dios, si tú lo pones en primer lugar, Él te puede dar eso, que tú estás buscando en horas extras. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, dice que todo lo demás va a ser añadido. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, la esposa se arregla. Los hijos también, el esposo es transformado, pero probablemente no estamos viendo una relación sino una religión. Entonces el cristianismo es una relación personal con Dios, no es una religión. Entonces hoy decide volver a tu primer amor y le perdón Dios, he estado excusándome en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi pastor, en mi iglesia y hoy decido empezar una vida espiritual realmente buscarte en oración buscarte con la lectura pasar tiempo contigo no quiero dejarte plantado ahí voy a estar si decides estar todos los días a las cinco de la mañana dios te espera todos los días a las cinco de la mañana si dices a las diez a las diez si dices a las once de la noche él te va a esperar ahí a las once de la noche y es una cita es un compromiso entonces hagámoslo si queremos sobrevivir. Y no nos envolvamos tanto en este mundo porque esto es temporal. Por lo que te estás matando ahorita materialmente, no nos vamos a llevar nada. Y luchamos mucho porque decimos yo quiero que mi familia esté mejor, que esté que tenga cosas, que no le falte lo que a mí me faltó. Pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan de Dios, que le amen con todo su corazón y que estén dispuestos a dar la vida por Él también. Necesitamos dejar un legado espiritual más que un legado material. Entonces, nuestra vida personal espiritual es muy importante, porque si no la tenemos, entonces estamos acabando con nuestra familia. Vamos a ponernos en pie, por favor. Yo les invito que ahí donde están cierren sus ojos y nos concentremos. Cada uno de nosotros sabe de manera personal cómo está. Si Dios te llamara hoy a su presencia, ¿qué cuentas darías de tu relación con Él? ¿Cómo está tu vida espiritual de manera personal? ¿Conoces la palabra de Dios? Probablemente no sabes todavía aún después de tanto tiempo buscar algunos libros en la Biblia. ¿Cuánto tiempo tomas para memorizar la palabra? Para orar. Hoy Dios te dice que te arrepientas y que vuelvas a tu primer amor, que él te está esperando que ya has comprobado muchas veces que sin él no puedes, pero insistes en creerte autosuficiente y que ya nadie te puede enseñar nada. Y Dios sigue diciéndote, separado de mí no puedes hacer nada. Hoy decide tomar ese tiempo con Dios. Dile, Señor, perdóname, te necesito y he vivido como si no te necesitara y solamente he tranquilizado mi conciencia con actividades religiosas. Dile, ya no quiero vivir una religión, quiero vivir una relación personal contigo. Y cuando tú hagas ese compromiso con Dios, entonces, cuando tú seas ese agente de cambio, entonces verás los cambios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu esposa. Entonces conocerás y serás una mujer virtuosa. Entonces como varón podrás ser respetado y como mujer podrás ser amada. Y tendrás hijos que te obedezcan y que te honren. Pero será cuando busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Padre bendito Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir del alma. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Y Señor, si hubiera todavía algo de soberbia, quítala, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que es echada fuera, que hay quebrantamiento, porque dice tu palabra que tú no desprezas un corazón contrito y humillado. Señor, te necesitamos. Perdónanos por creernos autosuficientes. Perdónanos, Señor, por hablar de ti sin vivir contigo. Ayúdanos. Hoy deseamos decidir estar en tu presencia todos los días, reconociendo que no podemos vivir sin ti. Reconocemos que nuestra familia no será diferente si no te buscamos. Reconocemos que no habrá vida espiritual si de manera espiritual no lo tenemos. Señor, guíanos, danos claridad, muéstranos cómo hacer, qué hacer, qué quitar, qué poner. Ayúdanos a hablar con nuestras familias para decirles que va a haber cambios para tu gloria. Por favor, Señor. Y que podamos estar preocupados por dejar un legado espiritual más que un legado material. Que no perdamos la, la vista, Señor, de que estamos aquí de manera temporal, que somos peregrinos. Y que no olvidemos que tú nos has traído aquí para ser embajadores, para dar testimonio, para que la gente sepa cómo se puede reconciliar contigo. Por favor, ayúdanos a volver a ti. Y dice tu palabra que si nos humillamos, tú sanarás nuestra tierra. Hazlo, Señor, sana nuestras familias, sana nuestras vidas personales. Y que solamente la gloria sea para ti. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Jesús.